Sí, ¿Me dime. escuchas? Sí. No, es que le he dicho arma dos veces y creo que yo en mi cabeza creo que he escuchado que Yo en sí. mi cabeza creo que he escuchado que Yo en sí, mi cabeza pero creo que he luego he escuchado que escuchado como sí. que no. Pero luego he escuchado como que no. ¿Por ¿Y qué si sí? hago una cosa, Prim? ¿Y ¿Por qué si sí? hago Si una me cosa, creo Prim, una y si cuenta de me Twitch creo una cuenta en de el Twitch móvil y pongo el móvil con en una el móvil y cuenta pongo y el en el móvil PC con con una otra. cuenta y pongo el móvil con otra. Pues mejor. Pues mejor. Pero no sé qué está pasando, estoy escuchando todo Pero no sé doble. qué está pasando, estoy escuchando todo Pero no sé doble. qué está pasando, estoy escuchando No todo sé. doble. Qué raro. No sé. Qué raro. No sé. Verte. Verte. Sorry. Perdón. Bien, Prim, bien. Se ve que tenía la misión así que en sonido y tal, ¿sabes? No sé. En teoría ya estoy. Yo estoy entrando. Es que, ¿sabes lo que ha pasado? Un momento que se, ha habido un momento en el que se me ha puesto el vídeo de ayer, ¿sabes lo que quiero decir? Y cuando me he dicho arma, sí, claro, por mí arma, pero estaba configurando cosas. Mira el Twitch, ¿cómo te mola cómo queda la pantalla detrás? Lo que pasa es que yo pienso que tienes que evitar las imágenes que tengan fondo blanco. Ya, bueno, pero está puesto. Tendré que también configurarlo para que vaya poniéndolo poco a poco, tal y cual. No, me refiero, yo no los veo bien. Ya, habré que configurar a lo mejor la tele un pelín mejor, pero total, como es lo pequeñín que se ve. Servidores. Tendré que configurar la tele. Es que de hecho, espérate, la puedo configurar para que baje el brillo un poco. Que sería lo suyo. Hay cinco personas dentro, ojo. Este servidor también. Mira, creo que sí, ahora se verá mejor. Ahora se verá mejor, seguramente. Vale, entramos. Es que está muy bien, ¿eh? Este server está genial. ¿Sabes lo que echo de menos? Que ¿Qué? haya IA en las ciudades. Ya. Moro, ¿va o qué? Hostia, ¿qué estás? ¿Fabricando el PC? Escúchame, que si entra Moro nos tenemos que ir a Famofobia. Ya, pero bueno, lo mareo. ¿Qué va? El portátil de su hermano también le venía el arma. Ya, Se pero lo no lo dejó tendrá para la boda. descargado. Que se lo descargue. Tiene 600 megas en casa de su hermano. O sea que no venga aquí ¿Cuántos? tú a ganar ¿Cuántos? las ¿70? 600. Ah, pues coño, que no se descargan nada. Que no toquen las pelotillas. Claro. ¿Eh? ¿What? ¿Me acaba de petar el firewall de Windows con el arma? Me acaba de pedir A permiso. mí me sale como si estuviese muerto cuando sale el 000 abajo. En plan, el tiempo que te falta por... para revivir. Petado. What? Pues nada, ahora hay que tener más cuidado porque ahora hay 5 personas y este mapa no es muy grande para 5 personas. La verdad es que es bastante pequeñito. No es muy grande, ¿no? A lo mejor son friendly, ¿sabes? Que puede ser. Nunca se sabe. Voy a poner esto de otra forma. Se me ha bugueado el arma, tío. Creo que voy a abortar y voy a entrar, ¿vale? Es que me sale el... cuando te mueres el 000, ¿sabes? Me sale ahí. ¿Llevas un coche tú? No. ¿Hay alguien cerca? Ah, no, son las aspas, tío. ¡Te cagaste, Me he güey! cagado. Vale, ahora sí. Hola, bebé. Zombies. Tengo que mirar la pistola, tío. Porque llevo la multiboom, pero para no llevar como Qué incendio susto la me has dado, multiboom. ¿sabes? Estoy aquí apuntando al zombie. De repente lo escucho. Tum, 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 tum. Tengo que tocar algo de brillo porque tú ves Que te bien he el red. muerto. ¿Vienes bien el red dot cuando estamos en la nieve? Sí. No se te pierde un poco, digamos, el punto. Pues yo tengo que tocar algo de saturación de brillo porque es como que en el blanco no veo una mierda el punto. ¿Qué ¿Sabes? te iba a decir? ¿Tenemos algún coche por aquí? No tengo ni idea, por. No habíamos tenido uno. Bueno, Habíamos por la garaje la tenido no. con algo, creo. Hemos traído el coche militar
y el helicóptero. O sea, ¿te ha gustado algo? Me voy a comprar, lo más seguro me compre la RUG 9 mm, me pongo un silenciador y me pongo un cargador de que como muchas veces los enemigos llevan cargadores de 30 balas de Vermin, no, de Vermin, no, de 9 mm, pues al menos llevas 30 balas de la pistola. No me gusta ahora Voy a cómo me he mirarme ahora puesto. algo ahí. Voy para abajo ya. Estoy gastando una 9,3 para matar a un puto zombie. Sí, coño, tengo puesto 3.800 la distancia, ¿la ves? Tengo a 1000. Ya me parece excesivo. Me gustaría buscar información del servidor, tío. Está, creo. Está espacio. Y Ignatz menú. Y sale ahí, más o menos. Las cosas. ¿Dónde ha sido PRI? En la arbolada. ¿Qué pasó, güey? Te dispararon, pinche pendejo. No, es que tengo un zombie cerca, por eso me he cagado. Humo, humo, humo. Hay loot aquí, bueno, eh. Pero más random es que... Ah, encima es tóxico. Granada de humo tóxico. Ok. Lo más raro es que salen sitios random aquí también, ¿eh? Por el suelo y tal. Botiquín. This server is PvP. Pensaba que moría. ¿Y eso por qué? Porque ¿Qué has hecho, pollito? estaba enganchado a una roca y digo, ya verás tú, bug arma. Va a salir el coche volando para arriba. Coño, aquí tienes algo interesante dentro del coche. ¿Qué hay? Yo digo, ¿dónde va? ¿Dónde está la muerte? No me sale nada dentro del coche. Sí, tienes. Ahora sí. Ah, un M14 como IBR como el mío. Sí, munición. Bueno, y las estas no. Esto me da igual. Pa' moro, si no. Moro no tenía. No tenía rifle. Creo, o al final creo que he cogido una IBR, no lo sé. ¿El Eli dónde lo hemos dejado? ¿O ha desaparecido? No tengo ni idea. ¿O hemos venido en Eli? Sí, teníamos 2 liter beers por aquí, ¿no? ¿Pero en este lado o en el otro? ¿O han desaparecido o los han vendido? No lo sé. Necesito ir a un black market. Comprar un arma. Una pistolita o algo. Sí, habíamos dejado Elise aquí, tío. ¿Pero la multigum no la vas a pillar o qué? Sí, la multibomba la quiero meter dentro y para cuando esté matando un zombie para no gastar una munición de la 9,3. Ya, yo pienso igual, es decir, sí, lo había pensado yo también, llevar una pistolita o lo que sea, así.
Por eso estaba pensando en la RUG. La RUG 9mm, la PS26, yo puedo llevar cargadores de 30 balas de 9, del 9mm. Sí. Pero bueno, así lo que hacemos es, vamos a limpiar una misión de la IA, los matamos y ni la compras, se la pillas a uno y ya está. Claro. Yo creo que sí que habíamos venido con los Elis aquí, ¿eh? A lo mejor no se cierran. Ya, pero piensa que... Claro, o se ha perdido, bueno, me da un poquito de igual también. Sí, tampoco teníamos nada importante. Mira, cap point, enfrente tenemos una misión. ¿Eh? Pues mira, vamos a hacerla. Buah, de puta madre, en la montaña arriba en lo alto. En lo alto. Y si no, a la izquierda. Escúchame, mira. Y si no, a la izquierda, la de Monte Cristallo. Casi estará mejor. ¿Lo ves? ¿Dónde te digo? Sí, ahí arriba, aquí a la izquierda, sí, aquí a la izquierda. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Madre mía! No, madre, pues... No seré el primero ni el último que aquí se estampe. A derecha, a derecha. Y ahí a monte otra vez. Esto va en rojo en la rueda. Ah, vale, vale, no. Tranqui, tranqui. Va a volver a su hábitat, el Lada. Aquí a la derecha, yo creo que aquí a la derecha ya. No falta que subas arriba alto. A ver si se les ve. Bueno. No jodas que no se les ve, tío. ¿Verdad? Ah, sí, coño, sí que se les ve. Sí, es el monte aquel allá. Que estaba mirando la montaña del lado. Digo, no se les ve. Ojo, tío, ¿cómo sube esto? Voy a 40 subiendo. No, pero casi, casi mejor la montañita de abajo, ¿no? Sí, mira lo que tenemos ahí abajo. Encima tenemos un Litterbeard de puta madre. Ahí, ahí, con el Litterbeard en la roca, nos poníamos unas rocas o algo por ahí. O incluso tumbados. Estamos tan lejos que ni nos van a disparar. Creo yo. Incluso coges el coche, lo pones así de barricada y te pones a disparar. No, que explotará. Prefiero tumbarme. Me quedan tres cargadores, ¿eh? ¿De cuál? Ahí, vale, tranquilo. Está el M14. Te pillas el M14 cuando eso. Te quedas sin munición, te pillas el M14 y te doy munición. Yo tengo un montón de cargadores. Y ahora sí que le daba moro, pero he llegado a tener, no sé, un puñado 16 o así. A ver, que están a 500 metros. Vale, 500, 600 estarán. ¿Me escucháis? ¡Hola, no, puerco! ¡No, ahora no quiero jugar contigo! ¡Subnormal! Toma. Si te meto una hostia, José, te arranco la cabeza. Como te pego una hostia, vamos, haces palmas. Me vais a comer las pelotas. A mí me gusta eso. Pero... Mañana me estoy comprando unos. Ya me he comprado unos guapísimos, la verdad. Sí, se ha pillado unos que están guapísimos. Moro es, o gástate 10 euros en los cascos, o te pillas los de José o algunos como esos. O como los de Adri, tío, unos ya así normalitos que los puedo utilizar en la Xbox y todo, tío. Ya, pero es que, sí, bueno, valen 20 euros, sí. Vale, fuego, fuego. Mira, voy a hacer una cosa, dispara sin silenciador, ahora toma por culo, para que venga. Buah, muero ahí, 5 no, personas no está, en el no están quietos, hijos de puta. Ya, tío, pero es que el arma aquí no me lo mueve, tío. Sí, es que te lo movía antes, ¿no? Pero me lo movía muy mal. Ah, bueno. Uf. No sé muy bien aquí, donde estoy dando. Me lo movía súper lagueado, prima golpe. Espérate, voy a sacar el telémetro, a ver. ¿Tú tienes telémetro? Sí, me queda muy, muy largo, eh. 500 metros, ojo, marca ojo. A mí. Ojo, vente, 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 vente. Te lo mato. Corre, corre, corre. ¿Le he dado? No. Ya. Me has spawneado delante, tío. Y yo he tumbado. La buena. Está a 500, no sé. Lo que pasa es que como es blanco, no se ve bien dónde das. Y no paran quietos los cabrones. Carlos, tío. Voy a sacarlo de ahí. Tío, la contraseña de Steam, tío. Muy buena. A ver si lo viste como lo has cosido. Ese estaba a 400, ¿eh? Sí, esos de ahí de la derecha están a 400. Uy, falla. Me quedase muy bien. No, nada, tío. Es que tenemos otra montaña. Es que no está solo esta montaña. Es que delante, antes de llegar a ellos hay otra.
Sí, claro. Pero esta está mejor. Uy. Joder, la O. Ah, vale, ya sé por qué no va. Cago en la puta. La O de mi hermano no va bien. Pues evítala. A 400, tírale bien. ¿Ha caído? Sí. Están a 400. Era la puta O. Me acompañaba. Ay, tío, ahora. Mira que estoy disparando sin silenciador y sin pollas, eh. Y voy a quitármelo también porque es que no. Mira, yo me cargo unos cuantos, eh. Pero quedarán seguro. Me pone que he ganado 477 Imperials para el banco. ¿Eso qué coño es? Algún evento que habrán hecho, supongo, o algo. Hijo de puta. Va a instalarlo, ¿vale? Y va a intentar a ver Madre mía, lo hemos reventado, ¿no? Le hemos pegado los si... dos. Sí, ¿verdad? Se ha llevado el 9,3 en la espalda. Yo una he fallado y creo que la otra le he dado, ¿verdad? Y tú, le hemos dado los dos a la vez, le he hecho. Tutuf. Yo con mi bala no lo he matado, ¿eh? Lo he dejado tontito. Como muero, ojo. Moro Juan. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal has comido? Muy bien, tío. ¿Qué tal el vinito? Bien, también. Buen vino. Buen vino. ¿Qué me das por segundo? Buen vino, mejor persona. Vaya, ya sé que voy a cenar esta noche. Voy a cenar unas gambas al ajillo. Tengo esas congeladas, todo buenas. Pues nada, yo ¿bajamos o qué? Si no tengo 9,3 y 9,14 aquí dentro del lead. Pero el Ya. engine, no creo que no lo llevemos. Está reventado. El engine roto, el AMH rojo. Nada, nada. ¿Y qué tiene dentro? 9,14. ¿Tiene munición? Sí, un cargador. ¿Lo has pillado? No. Nada, píllalo, Claro, píllalo y claro, yo tengo píllate también disparo con la. tu. Escucha, píllate la M14 también. De. Pero abrirme todavía sin mí. Espera, espera. ¿Qué digo? Píllate la M14 y te paso el Por silenciador. eso. ¡Oh! Me has pasado por encima. ¿Estás desmayado? Sí. Me has dejado en la ¿Estás shit. bien? No. No sé si puedo levantarme. Pero tranqui, espera, tengo prisa aquí. Falta que se me descargue el flipas. Nada, vamos al FAMO ahora. Tienes. No, entre los mods y todo le costará. Vamos al FASMO, hacemos la misión Vamos. este y metemos al FASMO y ya está. Sí. Tienes un silenciador 9,3 ahí. Sí, yo llevo uno también. Ah, vale. Es que son 34 gigas, tío. Sí, son unos 47 en total, más o menos, con los mods. Vale, te he metido eso ahí y te meto cargadores también, ¿vale? Te meto unos tres cargadores. Sí, ahora cuando salgas avísame. ¿Para qué? Porque no puedo meter el inventario, si no estoy tonto. Espera. Ah, ya Mientras estoy. vosotros termináis, voy a mear y subo ya. Sí, no, tranquilo, yo también iré a mear ahora. Me hago un pis mor uno. Vale. Tengo un telémetro de sobra, tío. También llevo uno encima, creo, de sobra. Lo acabo de meter en plan de. Era para Julio, iba a decir, madre mía. Iba para Moro, pero al final no. No lo he gastado. Pues voy a coger el EBR, ¿no? ¿O qué? Claro, te he Creo. dicho, píllalo, píllalo. Si Moro también tiene uno. Sí, no, pero voy a dejar mi 9,3 ahora como más lootear. De pillarme 14. Vamos a dejarlo por aquí. Mejor. Pillarme el silenciador. Y luego lo cogeré, ¿vale? No veas. Vale.
3%. Uf. Ni de coña, lo cancelo. Sí, sí, cancela, cancela. Estamos acabando de hacer la misión y vamos. Sí, sí, no, tranquilo. Que lo he intentado descargar, digo, a ver si le da caña, ¿sabes? Pero no. No. Es que Steam, si hay mucha gente, no descarga ni vamos ni para atrás. Bueno, quería subir a esta torre, pero ya veo que no puedo subir. Está dormida. Spamofobia tiene una actualización de 23 megas, que ya está. Wow, 23 megas y no puedo jugar, lo siento, chicos, yo no juego. cierro el juego. Yo es que, claro, tío, esos abusos, tío. Pues tú te ríes, pero en el momento nuestro de cobre... Bueno, 23 wow, megas, no, 23 megas sí, 23 megas no es nada, lo descargamos. Ya, 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 pero ahora nos reímos, pero antes que... Antes me cago en la puta, tío, me cago en su madre. Cuando era un juego 8 gigas... Anda que no lo pasábamos mal, claro, 8 gigas era toda la tarde, o la noche entera. La noche entera. 8 gigas. ¿Tú te acuerdas cuando comprábamos, yo qué sé, el Battlefield y nos teníamos que ir por ahí porque se tenía que actualizar? Sí, sí, sí. Pero bueno. Y estábamos con ganas de viciarnos ahí, pero como no sé si lo estuviéramos bien. Sí. Pues ahí. Tiene que haber alguien más, ¿eh? Estamos capturando. Esta es la típica de captura durante 10 minutos. Vale. La estoy capturando yo. No me será 25 supresor, ¿eh? Ojo, píllalo. Bueno, no lo pilles, pero que está guapo. No lo pilla, lo pilla. Buah, yo voy a tener que ir a hacer un pis, ¿eh? Urgentemente, sin... A ver, si te quedas quieto ahí y tal, pues sí, yo puedo intentar... Claro, me quedo aquí. He vuelto. Ay. Okay. Ay, pues bueno. Qué lo malo de estas misiones, tío, que te tiras aquí 10 minutos sin hacer nada. ¿Ha marcado lo de 5 minutos ya? No. A los 5 minutos saldrán los cabrones estos a matarnos. Les pegó un ballestazo con esto, con la nueva. Con la ballesta. A ver qué pasa. Me has tirado tú la esta, ¿no? Sí. Sí. Vale. Me la he metido justo, ¿eh? Joder, vamos aquí arriba, tu tocha. ¿Eh? ¿Qué, Prim? Aquí arriba una caja de armas, tu tocha.
Ábrela, a ver qué tiene. Y dentro hay un sí, han salido ya, ¿eh? Toma, me he cargado uno. Sí, me he cagado. Porque pensé que me disparaban. No. Mira, que no se muere. No lo he matado, ¿eh? Lo has matado tú, ¿no? En verdad. No sé. ¿Te has visto cómo le ha pegado en plan? Qué guapo está esto, tío. Hola. Hola, bebé. Hola. Llevan, creo, nada así interesante. No, ya, mierda, tío. Traje este de térmico. Aunque sea. La punto 45 con silenciador no la quiero, prefiero un 9 milímetros. Es que la putada es que es muy lenta en disparar. Sí, tío. Sí. Sí, papu. Vale, me van todos con la PW de mierda. Que vamos a ver. Ah, me has cagado, cabrón. Estaba aquí haciendo cosas. Me ha acojonado. Plink. Yo sí. Pero viene Nelly, ¿eh? Viene Nelly. Tía, este poca broma, ¿eh? Entro yo, ¿eh? A ver si hay gente, ¿eh? Por eso. No, aparece ella. Ha soltado una caja. Es una caja, Prim. ¿Lo ves? Es una caja, es un drop. ¡Ojo! Qué pesado el zombie de los huevos, tío. ¿Dónde está? Es que parece que los tengas en la oreja gritándote, tío. Buah, un hardline me echaba, me cago en la puta. Porque no jugará nadie ya, pero es la son de la polis. Era son de la mis. Es la son de la polis. ¿Me escucháis? Claro. ¿Qué le posa, amigo? ¿Qué le posa? ¿Qué le posa, amigo? Qué vida más dura. La vida dura, Tete. Mañana a trabajar. Madre mía. Che, yo en un rato a trabajar. Buah, ¿tú en un rato lo primo? Sí, yo en verdad, eso, a las 8 como muy tarde cortaré. Sí, sí, es que hemos hecho una misión de mierda que hasta que no pasan 10 minutos no se acaba. Pero tenemos que estar 10 minutos de reloj aquí, en el área de esta. Aguantando, ¿no? Vaya mierda. Bueno, en realidad es todo garments y oro y esas cosas. Hostia, píllalo, que eso es pasta, ¿eh? ¿En serio me está persiguiendo el puto zombie de mierda? Sí. ¿Has disparado tú? Sí. Vale. 60 seconds. Tengo sed. Por culo, en todo el pecho. En todo el pechito colorado. Son de la polis. Hostia, pues estoy sin bebida, ¿eh? Me queda un Red Bull y au. Tengo que pillar. Te pego un tiro, no te preocupes. Y ya está, ¿no? Ya, Iván, no se acabó cena. Algo haremos. Bocadillo de... ¿Eh? Bocadillo de polla sin pan. ¿Qué licua? Ah, vale. tío, qué minuto más largo se me está haciendo, ¿eh? Va, hostias. Hostia, cabrón, no me dispares. Cojono.
Ya está. ¿Dónde está el palé? ¡El palé! ¡El palé! ¡El palé! ¡El palé! ¡El maldito! ¡La caja con dinero! ¡La caja con dinero! Estará ahí. Ah, ¿dónde han reaparecido estos? Espérate, hay más en el suelo. ¿Sí? Lo he pillado. Había un maletín y suelo en el dinero. Bien. Dinero en el suelo. Buena. ¿Te has pillado ya? ¿Cuánto te anda? Sí. 3.000 como a ti ayer. Ah, pues de puta madre. Vamos al coche. ¿Sí? Yo me voy a desconectarme ya. ¿Has podido coger todo de la caja? La caja, la caja. Sí. Mola. Voy a bloqueo el coche, aunque no sé lo que durará, pero. En la sondera mis. En la sondera molis. ¿No es corriendo? A ver. A ver, editar. Tal. Fasmofobia. De paraje con gente. Incorpórea. Incorpórea, ¿verdad? Sí. Fasmofobia. ¿Cuál es el directo número 1 de Fasmofobia del canal? Sí, hicimos Fasmofobia el primer día. Pero este. ¿Qué te mantiene? Voy a comprar. Fasmofobia 2. No lo escucho ahora, un segundo. Vale. Muy mal, Moro, muy mal. Me parece muy mal lo que estás haciendo. ¡Muy mal! Vale. ¡Jesús! Sí, 5 espectadores, ojo. Sí. Pero justamente pobrecitos han entrado ahora que estamos cambiando de juego. Y es posible que sean. Que sean los de Pepus Akbar. Que he visto que Moro ha pasado ahí el enlace. A ver, Fasmofobia. ¡Oli! ¡Hola, bebés! ¡Hola, bebés! Moro, tengo bloste. Gracias, tío. Yo también estoy ahora con el Fasmofobia y ahora mismo tengo bloste. Madre mía, 2000 FPS, claro que sí, compañero. Sí, toma. Yo ya compré otro. Welcome back. Cada vez que me dice eso que entro al Fasmofobia me recuerda al Resident Evil 5. Welcome. Ok, va, dísala. Welcome. Espera, no, la tengo. Espera un momento, tengo que interrumpir esto para que no se nos meta nadie al Fasmofobia. No. Que sí. Que no, sí. ¡Que no! Se me ha rayado esto. Jódete. A ver. Hay 12.000 salas y 336.000 personas. A ver, no hace falta que quitase la visualización. Puedo pasarlo ahora por Discord y ya está. A ver, la paso a Discord. Al general, ¿vale? Al nuestro. No, muy mal, me parece muy mal, primo. Vale. Muy mal. Vale. Me parece que es como. A ver, pasado. Y ya estoy aquí. Ah, Moro se murió el otro día y perdimos un montón de cosas. Lo reventió. Ah, hostia, tenemos que silenciarnos en Discord, ¿eh? Silenciarnos en Discord. No, tío, eso me da caquita. Hola, Moro. Ay, ¿quién está conmigo, en verdad? Este es José, ¿no? Sí. Yo tengo $600, ¿qué compro? No sé qué nos hace falta, vamos a añadir lo que tengamos y vemos lo que nos hace falta. ¿Cómo vamos a saber el código, tío? Espabilado, mira el Discord. Espabilado, mira el Discord. ¡Teme! 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 Yo me escucho doble por los cascos de alguien. Mío. Está gritando tanto que es que estáis muy mal. Es que tienes que bajar la sensibilidad de tu micro, primo. Ahora, espérate, voy a bajar. A ver, ¿qué compro, maricones? Espérate, dale a añadir y vamos a añadir todo lo que tengamos. A ver, MF. Yo no tengo nada. No sería lo lógico. ¿Qué? Que
tiráramos, o sea, que abriéramos el micrófono de Discord y lo que silenciáramos para los cascos para estar en contacto. No, Prin, la gracia del juego es... Si sí, tenemos walkie. Hablar por el juego, tonto. La gracia del juego es hablar por el juego. A ver, vamos a hacer... A ver, antes que nada, linterna potente. Añadiros una, anda, que solo tenemos dos. Sí, voy a comprar una. Sí. Porque si no... F. F vale, en el chat. Linterna potente, ¿qué más? Dime qué compro. Linterna potente. Termómetros, ¿tenemos? Pastillas de cordura pon. Sí, termómetro tenemos, yo he puesto uno. No sé si hay otro aquí. Si hay uno solo, con uno nos sobra, no necesitamos más. Sí, uno. Libro de escritura fantasmas, ¿cuántos hay? Uno, sobra. Crucifijos. Crucifijos, compra, compra, no tenemos. Puto moro. incienso tenemos. Nada, no te preocupes. ¿Incienso? No, incienso no, incienso no. Spirit box tenemos una, sobra. Cámara de fotos. Cámara de fotos. Te lo digo, cámara de fotos, sí, dos, sobra. Medidor MF es dos. Yo creo que, a ver, termómetro, uno. Crucifijos, ¿has comprado dos? Sí, dos, sí. Vale, vale, linterna potente, tres, termómetro, uno. Pastillas de cordura, bien. Moro, píllate, píllate unas pastillas de cordura, por si acaso. Tonto. Morito. Morito. ¡Hola! A ver, contrato. Ah, por cierto, ya estamos empezando, José, ya a tener misiones de... Que no es dificultad amateur, ¿eh? Es intermedia ya. Mira, pues ya pillé una... ¡Qué guapo! ¡Dale! ¿Pillé una de intermedia o nos esperamos, hacemos la primera para calentar tranquilamente? ¿Calentamos? Sí, ¿verdad? Vale. Toma de contacto. Toma de contacto. ¡Bim, bam! Vale, preparado ya. Moro. ¡I'm ready, bitch! ¡Moro! ¡Vamos! ¡Dime! No cómo puerta. Me gusta el farmofobia. José, tengo miedo. Menos mal que cuando entramos, tardan en cargar y no entran. Venid a por mí, hijos de puta. Alvin, las ardillas. Spirit Box. Y... Ahí pillo el MF. No, la cámara de vídeo mía. ¡Ah! Ya, vale, vale. ¿Y quién pilla la escritura? ¿Es un normal? ¿Y quién pilla ese movimiento, idiota? Pillo la Spirit Box también, creo yo, ¿no? Sí. Vale, bueno, hay que fumar humo como los indios chamanes. Sí. ¿Qué pilla? Se comunica con todos. A ver qué dice. Incienso. Directo. Cerca del fantasma, ¿eh? No, no tontería, ¿no? Testigo paranormal. Tipo pues, de fantasma. Un miembro del equipo debe ser testigo de un evento paranormal. Encuentra pruebas con el MF, vale. Se comunica con todos, eso es de puta madre. Vale, pues vamos para adentro, a ver. Fasmofobia. Da igual, la cosa es primero encontrarlo y luego ya lo encontremos para adentro. Ah, que yo voy todo rebelde. Vamos para adentro. Tengo miedo, chicos. Tengo miedo. ¿Tienes miedito? Ah, Prim, tira. Tú primero, exacto. Vale, chicos. Eso no. Voy a hablar con él, Pregúntale si está cerca, ya está. ¿Estás ahí? ¿Estás cerca? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Vale. Vale, vale, vale. No, nada, todo bien. Mirad a ver si encontráis o una ouija o un hueso o algo así. ¿Estás ahí? No, hay nada, vale. El hijo de puta en misiones complicadas y que he hecho alguna intermedia toca el piano, el desgraciado. ¿La has hecho en intermedia? Espera un momento. ¿Qué digo? Ahí? ¿Has hecho alguna intermedia, José? Sí, con Iván. Ah. ¿Estás ahí? ¿Hola?
Acuérdate de hablar con el... La cocina. Vale. Por de puta madre, estamos en la entrada. Pues pon... Si quieres ponemos el trípode. Aquí... Lo ponemos aquí en medio o algo. Vale, tiro... Sería lo lógico. ¿Qué zona está? ¿Esa zona de ahí? Spirit, ¿vale? Está justamente aquí, en lo que es micro... Donde está el micro... La vale, pues vale, tiro aquí... aquí en el centro. Voy a traer... ¿Estás aquí? Sí, sí, sí. Déjalo por aquí para ver si detecta algo. Y ya está. Bueno, a ver, claro. Sí, voy a dejarlo en el suelo mejor. Tienes razón. ¿Estás aquí? A lo mejor es tímido, ¿eh? A lo mejor no se comunica. ¿Eres agresivo? He dejado a José solo. Sí, pues... Sí, ha aumentado, la actividad. Ha aumentado la actividad. Tenemos 2 minutos aún, tranquilos. Tenemos 2 minutos aún. Pilla el sensor de movimiento, José. ¿Estás aquí? Ya no me acuerdo de los controles del juego, os lo digo. La llevo yo. ¿Estás aquí? ¿Eso es el movimiento? ¿Dónde lo pongo, chicos? Ponlo aquí. Es muy complicado aquí, No, vamos a hacer una cosa. Voy a poner el trípode aquí mirando hacia los hornos. Voy a coger el trípode y lo ponemos en otro lado. Yo creo que ganaremos bastante si lo ponemos mirando a, digamos, a la isla de la cocina. Desde el comedor hacia la cocina. Vale. ¿Habéis visto algo? ¿Habéis visto algo? He escuchado grito desde el camión. Yo lo escuché desde su casa. Perdonad, que me ha asustado. Que más, Brice, me ha hecho gracia más que nada, ¿sabes? ¿Estás aquí? ¿La cámara dónde está? Yo llevo una... La de fotos, no, la de vídeo. Ah, la has puesto, vale, de puta madre. Ves a la caseta a ver si hay. A la camión, a ver si hay. Ya lo diré. Exacto. Chicos, ha tocado la sal, La sal está. Sí, ha tocado la sal, sí. Vale, a ver, déjame. MF. MF. Nivel 3. Vale, salimos. Salimos. Antes de que empiece a atacar. ¿Hay orbes? Vale, primera prueba orbes. A ver. Orbes. A ver. Orbes. Vale, el detector que me dio, pero hemos hecho la prueba, Vale. Yo voy a dactilar y eso no he visto, pero. Pero voy a seguir con ella por si acaso, ¿vale? Pillo. Hay que hacer fotos. Sí, que la pille Moro las fotos, la cámara de fotos. Dejo, voy a pillar el incienso. Exacto, tú pilla el incienso, que tú eres don inciensos. Sí, José es el don humo, tío, el don humo. Sí, sí, fumata blanca. Sí, nada, vámonos para adentro. Sí, pero de momento vamos a dejarlo tranquilo. Sí, la verdad es que el tipo de... Si no tienes que hacer mucho viaje... Actividad paranormal, Sí, pues mejor que no, ¿sabes? Vale, la actividad paranormal está subiendo. Está nivel 5 ya, ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Hijo de putas. Sí. ¿La has escuchado caer algo? No. Haznos una señal. Sí, ha tirado algo. Ha tirado un cuchillo. Buena. Aquí
Lo raro es que no haya huellas dactilares. Haznos una señal. escribe. ¿Puedes escribir? Es que me dio papá. Ande pum pum prr pum. Pum MF. Oh, está aquí. Oh, se está muriendo. He sido yo, creo. ¿Estás aquí? Estás aquí y haz una señal. Preparaos que esto va a empezar a atacar en nada, ¿Estás aquí? ¿Puedes encender el agua? Agua, water, watermelon. Watermelon. Bloody Mary. Le he puesto el libro, a ver si escribe. A ver. Ha escrito, de puta madre. Vámonos fuera. Y apuntamos escrito al fantasma. ¿Sí? Haz una foto, pues. Bueno, dale una fotito. Vámonos para fuera. Le dejamos descansar un poquito porque tendremos también la cordura. Hola. ¿Se hago guapo? Voy a ver. Sí. No salgo, tío. Siempre igual. Yo nunca salgo. Soy un fantasma. Escritura fantasma. Vale, un Yurei o una sombra. Y nos falta el MF. Si es el MF, es una sombra. Pues ahora pillamos, si es un moro que pilla un MF, si puede, para llevarlo en la mano. Es que es tímido, o sea que no se comunica, hay que ver si es que ¿sí? Entre un Yurei y una sombra. Este fantasma se es comunica en todos. Es un fantasma tímido, mira, la sombra, existe evidencia de que la sombra no genera actividad paranormal si hay varias personas cerca. ¿Sí? Una sombra es muy difícil de encontrar ya que es muy tímida. ¿Y la sombra que tiene? Una sombra no atacará si varias personas se encuentran juntas. Pruebas, EMF nivel 5, orbes y escritura fantasma. Es que si me meto yo solo me voy a matar, tío. Vaya, Yurei. Un Yurei es un fantasma que ha vuelto al plano físico normalmente ansiado una venganza lleno de odio. Que el Yurei ya no suele atacar. Vale, pues nada, vamos a estar juntos, como no nos va a atacar, posiblemente. ¿Ves? Es una sombra segura porque las pruebas del Yurei son orbes, escritura fantasma y temperatura bajo cero. Vale, pues vamos a dar una vuelta a ver si encontramos el nivel 5 del MF. Moro, píllate tú el MF este. ¿Sí puedes? La cámara. ¿La cámara? ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? No, te pondrá. Claro, digo, creo que llevas hueco. Nunca... A ver, la cámara viene bien para hacerle fotos al hueso, al osito... Ya fantasma también. Espera, yo voy para adentro solo, digo, ya verás, me matarán. A ver... Buah, MF5, ¿no? No. 3. Nivel 3. ¿Estás aquí? Señal. Está aquí, está justo donde estaba Murillo. Está en el libro, se acaba de ir. ¿Estás aquí? Vamos a dar una vuelta, tío. ¿Lleváis cámara alguno? ¿Alguno lleváis cámara? ¿De qué? ¿Fotos? Moro. Moro es el de las fotos. ¿Moro lleva la cámara a fotos? Vale, vamos para arriba a buscar el hueso, lo que sea. Vale, a ver si hay ouija o algo. Vamos a ir encendiendo luces porque si no la cordura flipas. No hay luz, ¿no? Porque creo que veo. Ah, sí. Mira, en teoría creo que hay que hacerle foto. Eso creo que es. ¿A qué? ¿Al oso? Al osito. ¿Sí? Dale una foto, a ver. Dale una foto, a ver. ¿Por qué no? ¿Estás aquí? No creo que se comunique, ¿eh? Si es así, tal... Hostia. Ah, aquí nada. Qué cuadro más spooky, ¿no? Tío. Un poco... Hombre, nos podía sacar así más pruebas. Así podemos haciéndole foto a todos. Alguien se está separando, o sea que ya se lo Moro. Voy a sacar.
Sí. Pero no, no te separes, Prim, no te separes. Vamos aquí, ven. Moro, moro. ¿Estás aquí? Se ha escuchado una puerta, pero creo que por abajo. Si encontrásemos agua sucia o algo así, pues estaría bastante guapote. ¿Estás aquí? ¿Cómo, cómo? Vale, el piso de arriba ya lo hemos mirado. Aquí. Sí, no hay nada. Sótano, podemos bajar al sótano a ver si hay algo. El sótano sí puede ser. ¿Estás aquí? ¿Se ha escuchado que ha tirado algo o se ha escuchado algo? ¿Qué? Nivel 5, sí, es una sombra. Vale, no, no tenemos. Sí, está aquí. No creo que nos ataque. Si mientras que estemos juntos. John Davis, ¿estás aquí? ¡Puerco! ¡Puerco! Vámonos para abajo a ver si encontramos eso. Algo óseo. Vete a ver. O la Ouija, creo que la Ouija también le podemos hacer una foto y tal. Pero ahora no os separéis, ¿eh? Porque el tío ya estará. Vamos, que tendrá unas ganitas de darnos de hostias que flipas. Uy, uy, uy. Me acaba de latir el corazón, ¿eh? No es broma. El tío atacar quiere atacar. Por eso, no digáis su nombre ya, porque. Sí. Vamos a... Sí, bajar la voz, bajar. ¿Estás aquí? Yo, Davis, hola. ¡Buah! ¡Ah! ¡Va a atacar! ¡Está ahí! ¡Hola, amigo! Madre mía. No. Te acabo de salvar. Vámonos. Ah, no, ha matado a José. Es que normal que le haya matado. Sal, moro, sal, moro, sal de ahí, moro. Me ha matado. Y ni pienso ni pollas. Ah, está por Discord, Es que le he tirado el. Hay que decir que yo me han quedado un poco también, ¿eh? Hay que decir que me escuche José. Hay que decir que me han quedado un poco porque no encontraba el crucifijo. Y te has pegado a él. Es que no te has dado cuenta. ¿Ha sido de cara a él? ¿No lo veías tú, primo? Sí, pero limpio el aura son de las varillas de incienso cercano al fantasma. Me ha acercado con el incienso cercano al fantasma. Ya me ha matado. Sí. No ha contado, mira, ¿ves? No ha contado, no. No, ni el de. Ni un evento paranormal. Pues vaya mierda, ¿no? Bueno. ¿Qué se lo va a hacer? Puta, tío, avisas de... ¿De qué? No, yo no he puesto... Me cago en la puta, no he puesto crear una sombra, eso, tío. Claro, le ha sido Moro el cabrón, yo no he puesto crear una sombra ni nada. Moro, hijo puta. ¿Qué? Que no había puesto crear ni una sombra ni nada, me han dado objetivo, $0. Sorry. Claro, le has dado a... Vámonos. Y no has avisado y no he puesto nada. Se me ha olvidado. Yo he perdido todo. Claro, pierdes todo. Todo lo de la expedición no, que hayas puesto lo pierdes. Ya, pero si me haces una foto al cadáver, recupero el seguro. ¿Y no has dado el seguro nada? No. Pues no, es que, claro, no me he hecho foto ni nada. Es que Moro maricón. La ha dado, se me olvidó. Moro está con la carita, con la mierda entre los pantalones. Sí, ya sabes que Moro, en cuanto sale fantasma. ya no sabe lo que hacer. Ya se queda de. ¡Qué miedo! El Daco, mancos. Ya lo de Discord, cabrones. Eso. Para que te lo repites. Escucha, no escucha bien. Que no me he cagado tanto. Me cago en la puta. Mira, y es que José es gilipollas. Y calandro. Exacto. Y al final, pues normal. Pero es que, y lo mejor es que sale y se va de cara a él. En plan. Pero había que limpiar el aura, cabezones. Coño, pero limpiar el aura, pero no cuando te está atacando el fantasma. Porque.
no le has echado el incienso en la zona del fantasma. Le has echado fuera de la zona. La zona era la isla. Claro, donde hacía... ¡Pero pitaba! Mano, cabezón. Pero no, sí, pero no era la zona. Claro, donde pitaba de normal siempre. Y que yo digo, se... se vendrá para nosotros o algo. Se la ha ganado, las cosas como son. Vale, ver, contratos. Amateur, ¿hacemos otra amateur? Sí, porque... ¿Qué falta? A ver, seleccionar. Faltarán bastantes cosas porque no tendremos... Sí, eso lo voy comprando yo cosas, no te preocupes. Porque tú te has gastado mucha pasta ya. Crucifijo no tendremos. A ver si lo veo. Aquí. Compro dos. No, ya los he compro, que ya te las has gastado tú antes. Mira a ver qué falta. Linterna potente, eso sí que cómpratelo. Uy. Ya tengo, sí, la he metido. Añadir. Crucifijos. Bueno, para sacarlo hay que ya provocarlo, coño. Pero no hacía falta. Y lo peor de todo es que no le hemos hecho foto. Nos vamos ya. Y he dicho, va, vámonos. Y saliendo por la puerta, José, estás por ahí y de repente, pum, cierra la puerta y ya está. Ya no volvió. Es que. Moro se ha cagado. Hay que decir que Moro ha hecho. Claro. Yo me he ido, yo directamente, yo me he ido a esconderme. Porque digo, yo he ido a esconderme. Digo, coño, se irán a esconder. Y sabéis que los dos mirando fantasmas, ahí saludándole en plan de ¡Hey! ¡Buenos días, Mante! ¿Qué tal? Aquí, a dar una vuelta. ¿Qué? Haciéndole fotos. Me he quedado haciéndole fotos. Sí, pero coño. Lo que no sé si pilla alguna, tío. Ha dicho tan mal el culo de las fotos. A la próxima le tira la cámara de fotos al fantasma. Toma, dos fotos. Hazte una selfie, loco. Que iba con un, escúchame, que iba, había visto fantasma, iba con un cuchillaco guapo, ¿eh? El tío iba ahí con un cuchillaco. Ese, ojo, ojo. Bueno, a ver, ¿qué faltaba? Que si no hacemos nada. A ver, mechero tenemos, luz ultravioleta tenemos, una, lo digo dos. Cámara de vídeo, spirit box, sal, incienso, vamos bien. Sí, tenemos tres, sensor de movimiento 1, termómetro 1, pastilla de cordura 2, pastilla de cordura, píllate unas. Libro de escrito fantasma, sensor de roja. Yo creo que más o menos lo tenemos todo, no he hecho en falta nada. ¿Le damos? ¿Habéis comprado las pastillas de cordura? Pastillas de cordura. Hola. Bien, bien. Pastillas de cordura. Ya están, ya están. Vale. A ver, fotografía del fantasma. Limpia aura usando varillas de incienso cerca del fantasma. Cerca del fantasma. Sí, sí, lo vamos a hacer, pero tranquilamente, sin llamarlo. No hay que llamarlo. Pero escucha. Yo me voy a quedar aquí dentro del camión y vais a entrar vosotros. No, escúchame, José. Si la cosa es que el aura se puede limpiar sin que salga el fantasma. En plan, tú vas a la zona donde está el fantasma y limpias el aura y ya está. No, pero era más bonito llamarlo. Sale a la puerta, que aquí te espero. Vale, se comunica con todo. Lo único malo es que tengo que ir al baño sí o sí, ¿eh? Vengo enseguida. Mark Williams. ¡Williams! Ya está, ya está, José, ¿eh? Llamándolo por el nombre. Y es el tío Williams. ¡Hey! Por la puerta, ¡hey! ¡What happened, William! En cuanto entremos por la puerta, ¡hey! ¡What happened! ¿William Shakespeare eres tú? Santi. Fotografía del fantasma. Moro, fotografía del fantasma. ¿Santi qué hace? Caca. ¿Santi? Hola, Williams, ¿cómo estás? ¿Santi está bien? ¿Te imaginas que se comunica con nosotros aquí en el camión? Con el lago. Pues escúchame, pues lo tenemos muy fácil. Pues. ¿Santi? Ha ido al baño o algo, ¿no?
¡Hola! ¿Qué? Mira, Santi, mira abajo, José. Voy. Lo. William Shakespeare, ¿eres tú? A ver, ¿qué habéis pillado? He pillado termómetro, linterna y cámara. Vale. Es que, ¿sabéis la gran... la gran putada de este juego, que yo creo que deberían corregirlo, sí o sí, es que cuando... ¿cómo decirlo? Si yo ahora cambio, ¿ves? Ah, bueno, creo que ya sé cómo hacerlo, ¿ver? Vale. Porque nos pasa muchas veces que... ah, ya sé cómo, más o menos. Pero tampoco. Es que cuando cambias de cosas, como que se apaga la linterna. Entonces es una putada. Porque dejas de ver, no sabes qué llevas en la mano. Y es una putada, eso lo deberán corregir. Nadie ha visto nada. Por eso mismo llevamos dos cámaras, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es que pasa eso. A ver. ¡Hey! ¡What happened! ¡Hey! ¡Hey! ¡What happened! ¿Estás aquí? ¿Hola? ¿Estás aquí? Ir encendiendo luces, ah, no, así no nos baja la cobertura. O sea, hay que intentar apagarlas y encenderlas. Cuando salgamos de la habitación la apagamos. Tú preguntaré, ¿estás aquí? Y ya está. Con eso sobra, prim. ¿Estás aquí? Si te contesta, es que a lo mejor si no se jode, se raya el detector de voz ese. Vete a saber. ¿Estás aquí? ¡Ey! ¿What happened? ¡Ey! ¿What happened? ¿Estás aquí, guapetón? ¡Hola! Estará o en el cuarto ahí al lado del comedor. O en el cuarto al lado del comedor o arriba ya. Sí, yo creo que estaba por el cuarto o arriba. El otro día jugué con estos en dificultad a tope. Y el hijo de la gran puta se puso en el pasillo, tío. Eso es lo peor que hay. Claro, tío, es que contra más... Un hueso. ¿Lleváis fotos? Sí, exacto. Dale una foto. Madre mía, José, el carretes. ¿Dónde estás, moro? ¿Dónde estás? Arriba, chicos, arriba, estoy ya mirando. Vale, no te vayas solo, cabrón. Antes de que nos acabe el tiempo. ¿Estás aquí? Dándos una señal. Esperad un momentín, ¿eh? Creo que está por aquí, ¿eh? ¿Estás aquí? No sepo. Hay un momento que baja a 12,9. ¿Estás aquí? En el límite, ¿no? Aquí, para un momentín. A ver, quítalo vosotros de en medio. Aquí, chicos, aquí. Ha picado, MF. Sí, MF, aquí? Está aquí. Está. Yo no creo que esté aquí, de invasión, ¿eh? está aquí. Está hablando, ¿eh? Está aquí. Menos 8,7, está aquí. Vale, vamos a dejar cosas. Bajo y él va, está como tirando un. Suelta el este. Suelta el Spirit Box, espera. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Haznos una señal. Abre el agua. Yo creo que está en el pasillo. ¿Estás aquí? Haznos una señal. Sí, está aquí esta pasillo. Zona. Vámonos, vamos a coger cosas.
Ay, mierda, libro de escritura. No, pero no apagáis la luz, cabrones. Sí, la apagamos y para mi orden. Vale, vale, eso sí. ¿Estás aquí? Iremos justito de tiempo, ¿no? Tío, pues en el pasillo es una putada. Bueno, nos podemos meter en los armarios. A escondernos. Sí, pero es una putada, ¿eh? Cámbiate de cámara, José. Bueno, tú pilla el incienso y que pilla la cámara, Moro. Joder, a ver, Ha encendido la luz, el cabrón. Sí, tío. Temperatura bajo cero. ¿Los orbes se verán sin la visión nocturna? No creo. Ah, la puta luz, tío. Puto zombie de mierda, digo zombie fantasma. Puto zombie. Vale, pues vamos a meter sensores ya de todo, ¿no? Meter sensores de... Mira, apaga. Ah, pero ha encendido la habitación de la luz. La que está encendida es la de la luz. La de la habitación. No sé qué he dicho al revés. Está encendida la luz de la habitación. Ah, vale, entonces no he hecho nada. Pasillo. Sí, es la puta luz de la habitación y nos está dando problemas. Vamos a poner sensores y vamos a... Pilla el incienso ya. Pilla el incienso ya. He dejado cámara, he pillado el tableta. Bueno, ¿tú qué llevas? Llevo cámara yo. Vale. Esperar. Pillo crucifijo y pillo sal. Po. Hey. Yo llevo linterna, ¿eh? ¿No? Vale. Llevo la ultravioleta. Vale. Dale a shift. Vale, tenemos la primera prueba, por si no lo sabéis. Se ha abierto una puerta, aquí. Temperatura bajo cero. Vale, vámonos. Mira a ver si hay huellas, exacto. Sí. ¿Hay huellas? Ah, vale. Sí. Vamos, Prim. Espera. Ha cerrado algo, ¿eh? Moro parece que va acelerando. Wow, wow, wow. Sí. La sensación es que va más rápido, ¿sabes? Pero vas igual. Ahora la cámara sí que la he puesto bien, chaval. Madre mía, Willy. Orbes. Vale, orbes. Vale, temperatura bajo cero y orbes, tenemos dos. Sí. Vale, entonces tenemos el ente o la pesadilla Yurei. Guau, ente pesadilla Yurei. Voy a ver qué hace cada uno. Pues no se comunica. Vale, la pesadilla. Un fantasma terrorífico conocido por ser culpable de todos los malos sueños. Es el de antes. Vale, es el de antes. ¿Cuál estás leyendo, Prim? Tendrá más probabilidad de atacarse si te encuentras a oscuras. Encender la luz se hará cuando la pesadilla tenga menos probabilidad de atacarte. Spirit Boss, Orbes y temperatura bajo cero. O sea que la pesadilla de momento el Spirit no se ha comunicado. Vale, pues ¿qué más era? Un Yurei. Yurei. Es un fantasma que ha vuelto al plano físico. Normalmente... ansiado una venganza o lleno de odio. Punto fuerte. Los Yurei son famosos por tener un gran impacto sobre la cordura de los individuos. Ojo. Usar la varilla de incienso en la habitación de un Yurei hará que no pase por ahí en un gran periodo de tiempo. Pruebas, orbes, escritura fantasma y temperatura bajo cero. Falta ver si escribe. De momento no ha escrito. ¡Hijo de puta! ¿Quieres escribir? ¿Qué podía ser más? Bueno, mira lo tú, a ver, en la última página. Un ente. El ente es, mirar a un ente hará que tu cordura te incidiera considerablemente. Nos ha bajado un montón, ¿eh? Sí. Fotografiar a un ente hará que desaparezca temporalmente. Y... puedes ir invocado durante un tablero de Ouija, también induce miedos en aquellas personas que lo rodean. Prueba nivel MF5. Bueno, ¿vamos? El MF aún no lo hemos tenido y está ahí en el suelo, ¿no? Sí que ha pitado, pero no ha pitado a nivel 5.
De todas maneras, el nivel de actividad es muy bajo, ¿eh? Está subiendo un poquito ahora, pero muy bajo. Voy a pillar el detector de movimiento, a ver. Llevo el intento, ¿eh? El movimiento... Está en el pasillo. Yo pillo otro crucifijo, por si acaso, tío. Tiene dos usos el crucifijo, ¿eh? Sí, dos usos. ¡Hey! What happened? Siempre igual, luego lo matan. Y además, preguntarles si está ahí cerca de la Spirit Box, si no, ¿para qué? ¿Puedes escribir? Agua sucia, agua sucia. MF. MF. Buah. Va a atacar, seguro. Va a atacar, Pero las pruebas ya las tenemos, ¿eh? No las tenemos. Nos falta una, tío. Hemos sido valientes, ¿sabes? Hemos durado dentro. ¿Hasta que habéis salido? No sé, porque nos ha dado miedo y hemos dicho, va a atacar y nos hemos ido. A ver, hay que ver con la luz ultravioleta. No, es lo que nos falta. Ya llevo, pero es que ¿sabes? Nos hemos salido. Yo no me quedo allí solo. Yo tampoco, yo no he puesto, escúchame, yo no he puesto ni el sensor de movimiento. Imaginaos. Pero le hemos puesto la esta. Unos coquitos. Sí, pero 100%. ¿Para qué te voy a decir que no? Sí. ¿Para qué te voy a decir que no? Sí. ¿Encuentras algo, José? Mira a ver en el espejo o en los pomos y en las puertas, ventanas y en las clavijas suelen estar las huellas de la luz, las clavijas de la luz. Mira a ver en este cuarto, en la ventana y en la clavija de la luz. Tenía una prueba, tío, no sabe, cabrito. No. ¿Estás ahí? Voy a pillar el MF a ver si. ¿Puedes escribir? Apaga las luces. No ataca porque no piña la linterna. A mí igual, yo me tiro el incienso y me voy, ¿eh? A ver. Nosotros contigo. Cambiamos el lugar. Por favor. Cambiamos el lugar de las cosas. Está ahí seguro. A ver. Está aquí. Esperad, vamos a echar un poquito, un pelín para adelante el libro, ponerlo donde está el saco ese de sal. Espérate, no, que no puedo esperar, crucifijo, tiro crucifijo. Sí. No, pero crucifijo, ¿por qué lo llevas, Prim? Lo llevo yo siempre. Pues acaso. Vale. Ya, tío, pero me da miedo. No, sí, mejor, tengo mejor. Miedo. ¿Estás ahí? ¿Lo habéis escuchado, no? Vale, has escrito. ¿Sí? Vale, pues ya está de foto. Vamos a la furgo. Yo creo que tenemos que intentar hablar en clave, ¿eh? Tenemos que intentar hablar en clave, ¿sabes por qué? Porque me parece que cuando decimos, vámonos, para mí que escucha, vámonos, y cierra la puerta, ¿eh? Porque cada vez que decimos, vámonos. Decimos camiona, mejor. Decimos... cualquier cosa. A ver, lo único que tenemos que aún limpiarla esta. Tenemos que hacerle una foto al fantasma. Eso va a ser lo jodido. Va, da igual, pero qué miedo tenéis. Hay que hacer una foto, pero ya. Mark Williams, salga de usted de ahí. Manifiéstate. FBI.
FBI. A ver, lo que también podemos hacer es... Que sepáis que es un Yurei, ¿eh? Sí, ¿no? Pues el Yurei, ojito que no. El Yurei, ojito, ¿eh? A ver, escritura fantasma. Sí, es un Yurei, vale. El Yurei es el que ataca bastante, ¿no? Sí, creo que es el que es como la niña del exorcista, ¿no? Es como la de Rin, tío. Sí, pero escúchame, hacemos una cosa porque afecta mucho a la cordura. Nos tomamos cada uno una pastilla de cordura y entonces lo provocamos para que nos ataque y, y será más vale. Difícil que nos mate. Total, vale, pues sí. Por sí, píllalas, te la tomas. Yo me las he tomado. Y a ver. Sí, 100%. Sí, estáis menos José. Está ahora. A José está 100% ahora. Y así, quieras que no, pues estamos más. A ver, vamos a ver qué hace que ataque. A ver. Yurei, que lo hemos visto ya, pero Yurei. A ver, puntos débiles. Haría incienso, va a hacer que esté jodido. Vale, así que lo importante es el incienso. Así que José, ya sabes. Solamente dos carretes en cada cámara, me llevo las dos. ¿Sabes? El fotos. Bueno, ¿vamos para adentro o qué? Sí, sí, vamos para adentro. No, el José. José es el que ha hecho las fotos antes. Ha sido en esta partida. No, la cámara es de Moro. ¿Estás ahí? Buah, aquí hace frío ya, Manifiéstate. A ver, tenemos que estar juntos. Y aquí en la esquina, aquí. Lo ponemos aquí. Escuchadme, voy a abrir también la puerta esta por si acaso. Y si no, nos escondemos en los armarios, ¿vale? Hay uno aquí y otro allá. Nosotros, José, nos podemos meter en el armario y en la habitación de aquí detrás. Caben dos personas. Se escucha algo, ¿eh? ¿Lo escucháis? ¿Qué hace? ¡Manifiéstate! 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 ¿Eres tonto o qué? ¿Va o qué? ¡Puerca! No me acuerdo. Si te acuerdas, sí. Sí, llámalo. ¡Mark Williams! ¿Dónde estás? Williams. Mark Williams. El primo Timothy de Mark Wahlberg. Mark Williams, hola. Hola, papu, ¿estás ahí o qué? Tenemos miedo de Mark Williams. Si hacemos una foto fantasma, mataremos dos objetivos de uno. Claro, claro. Ver evento paranormal y fantasma y pagar a las fotografías. Ah, cabrón, estoy haciendo ruido. Mark Williams, ¿va o qué? Tengo caquita en los pantalones. ¿Eres tonto o qué? Es un normal, tengo Moro. Miedo. Va, venga, ataca, muéstrate. Ven con nosotros, papu. La puerta, escucho una puerta. Manifiéstate. No te vayas, Moro, no te separes. Quédate. No, estaba mirando ahí detrás. Que me deja la puerta abierta para salir corriendo, ¿sabes? Manifiéstate. ¿Por qué? Porque tengo miedo. ¿Estás aquí? Dame una señal. ¿Cómo se llamaba el tío este? Mark Williams. Mark Williams. William Shakespeare. Mark Williams. Hola, bebé. Mark Williams. Mark Williams. A lo mejor tenemos que andar un poquito más para adelante. ¿Estás enfadado? ¿Sabes? Tenemos que mejor andar un poco para adelante, que está más ahí. Ha encendido la luz. Sí. El puerco ha encendido la luz. Vamos para adelante. Vamos ahí con dos huevos. Williams. Mark Williams. Te olvido que la luz de atrás está aquí atrás, no está ahí. La ha encendido aquella luz y está ahí. Williams. Manifiéstate. Mark Williams, manifiéstate. ¿Quién ha apagado la luz? Moro. Yo. Manifiéstate. 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 Williams. Manifiéstate. Manifiéstate. Williams. Manifiéstate. Tened cuidado. No, escuchadme. Vamos a estar juntos. No os pongáis a dar vueltas porque luego pasa lo que pasa. Manifiéstate. Puerco. Puerco. Mark Williams.
Ven con el papu. Una cosa, vámonos fuera y volvemos a entrar. Vamos a dejar un rato. ¡Ah, maricón! Mark Williams, manifiéstate. Ahora cuando apriete. Sí, da igual. Mark Williams. No tienes huevos, Williams. No tienes vámonos. No, lo peor tiene que ser que se quede uno dentro, ¿sabes? Solo. ¡Oh, sí! Yo no me quedo ni loco, chaval. Es que a lo mejor. Moro, pies pececito, va. Hostia, está a punto, mira. Está a puntito. Mira, un 8, madre mía. Y sí, nos ha vuelto a bajar la cordura casi que al mismo nivel de antes, ¿eh? Con todos, o sea, que no hay problema. Aquí para adentro, otra vez. Deberíamos pillar otro mechero y AUP, ¿sabes? Porque así tenemos más incienso, por si acaso. Va, vamos, muro. Espera, José, que Moro está en la camioneta. José, no entres solo. Hola. Deja la puerta abierta porque tenemos que salir corriendo, joder. Si no la cierran la cara, no va a dar igual. ¿Estás por aquí? Y papu, hemos vuelto. ¿Dónde tienes la droga? Williams. Aquí tonterías las justas. Ven con nosotros. No seas tímido. Subnormal. Escuchadme, vamos a hacer como Torbe. Vamos a hacer ahí como que somos de una agencia. Somos de una agencia. Son unas fotitos de nada. No te preocupes. Voy a traer el paquete que tengo aquí debajo de mis piernas. No te preocupes, la cámara está apagada. Manifiéstate. Ven con nosotros, papu. Quiere salir el papu, ¿eh? Viene. Ah, no. No hagáis José, porco. No, coño, en plan. ¿Qué José hace así? José hace así. Mark Williams. Williams. No hay luz, ¿eh? Mark Williams. No nos da miedo un poquito de estar a oscuras. Williams, ¿estás por aquí o qué? Ven, papu. Mark Williams. ¡Salgan, güey! Mark. Oh. ¡Pinche pendejo idiota! Mark Williams, asómate. Manifiéstate. Asómate a la ventana. Manifiéstate. Qué susto me ha dado mi perro. Yo creo que a ponernos la cordura más alta. Sí, va a tardar en atacar, creo yo, por eso. Mark Williams. Manifestar, Mark Williams. Por favor, tengo ganas de irme ya. Mark Williams, me aburro. Y si limpiamos el aura. Y escúchame, limpiamos el aura y ha tomado por culo. Yau. Pues sí. Baséate por ahí, bien. En el cuarto está aquí. Vámonos, que tarda mucho. Y ya está. Se ha acabado. Tranqui. Qué manías. Mark Williams, eres muy retrasado, eh. Hazte la puta. Pum, me deja dentro. No, si encima. Escucha, Prim, que el Yurei, el punto débil es el incienso, eh. O a lo mejor es porque llevamos incienso en la mano y por eso no ha atacado. Nada, tío. Nada, mira. No. Sí, pero el incienso sí que ha mandado. Sí. Acordaos de todo de... Exacto, vamos a poner el tipo de tal. Ponerlo todo, que yo le he puesto y tal. Yurei, y yo lo he puesto. Vale. José, ponlo. No hace falta que lo tires, Prim. Pero, José, ¿lo has puesto ya el tipo de fantasma que es? José. Sí. Pesado. ¿Lo has puesto ya? Pues dale, eh. Que no salía porque llevamos el incienso en la mano, hijo de la gran puta. A lo mejor sí, a lo mejor es por eso. Ojo, pues ni tan mal. Yo creo que ha sido más que como nos hemos tomado la cordura, yo creo que se ha colgado. También. No es posible. Porque ha sido tomarnos la cordura y subir y ya. Ya, adiós. Son las 8, tío. Sí. Yo no sé si irme ya. Yo me voy ya. Estoy hasta la polla, ya estoy cagado, eh. Me quiero ir a dormir. Discord. Echa la última.
Discord, Discord, Discord. Discord, Discord, moro, moro. Pero relajado, relajado, que ya estoy. Ay, la cosa es esa. Que yo que sé, que me levanto pronto, me tengo que duchar y todo aún. Y cenar y todo. Ducharse así que... de puerco. Ya, tío. Sí, ducharse de puerco. Ya. Nada, pero eso, me iré ya. Voy a apagar el stream. Bueno.